Bienvenidos a Orotech, pasión por la tecnología. Google, nos has traicionado, nos has puesto tristes. ¿Por qué a la comunidad hispana no nos puedes ofrecer el Google Pixel 6 y Google Pixel 6 Pro? Vamos a ello. Deciros antes de nada que ya estamos sorteando este Gamesir X2. Lo que tenéis que hacer es iros a este vídeo, poner un like, suscribiros al canal y poner algún comentario de qué os gusta de la tecnología. Todos los que compartáis también el vídeo, pues más posibilidades tendréis, pues, de que amigos y todos también tengan esa posibilidad. Y si veo que funciona, pues en un futuro haré más sorteos. Pero vamos a hablar un poquito de la información del Google Pixel 6 y vamos a hablar de cómo nos afecta a nosotros. Deciros que, por desgracia, Google ha dejado un teléfono que tiene muy buena pinta fuera de España y de Sudamérica. Ahora diremos un poquito los países que no van a verse afectados, que sí lo van a poder tener, pero que nosotros, por desgracia, no lo vamos a tener. Ahora, si conocemos a alguien que nos lo pueda enviar, pues podríamos aprovechar. Pero vamos a verlo. Es que Google presentó estos teléfonos de una manera un tanto curiosa. No hizo ni evento, lo sacó de golpe en la página web y en Twitter dando información. O sea, ni siquiera en su propia página web nos dice toda la información. Pero vamos a ir pasos por pasos y lo vamos viendo. Bueno, aquí empezando vemos un nuevo Google, todo continúa en Google y dentro de muy poco, seguramente en octubre. Como podéis ver, el teléfono por la parte de atrás, que hemos estado hablando en directos, en ocasiones con amistades y todo, es un poco fea, mucho volumen por esta parte de atrás de las cámaras, pero sí deciros que lo más probable es que muchos de los teléfonos van a seguir esta línea si realmente quieren potenciar el mundo de la fotografía. Deciros que va a llevar un procesador personalizado Tensor, que ahora hablaremos de ello, si es tan personalizado y, bueno, y si lo es, qué ventajas va a tener y quién se lo va a montar. Porque, claro, parece que se desliga un poco de Qualcomm. Y va a haber dos, el Pixel 6 y el Pixel 6 Pro. Como podéis ver, la diferencia, aparte de que el Pixel 6 Pro tiene más grosor en la parte de arriba, pues tiene diferentes colores. Ha sido un estilo rosa, azul, verdoso y negro. Y a esta lo mismo, negro, un blanco roto con un gris y también aquí un amarillo rarito. La verdad es que los colores, el negro es el que más me ha gustado a mí. El que os guste a vosotros, ponedlo en la caja de comentarios, aunque sé que la parte de atrás aquí creo que poco nos va a gustar. Y bueno, aquí podemos ver un poquito un vídeo que lo vamos a ir, que os lo podéis ver desde la propia página web, cómo va a ser también Android 12. Sabemos de que Android 12 va a revolucionar un poquito, va a dar un cambio bastante gordo en comparación con el sistema operativo anterior, Android 11, y un poco más acorde al teléfono. La verdad es que han puesto cosas muy chulas y cosas que, bajo mi punto de vista, creo que van a valer la pena poder tenerlas y han dado un avance. O sea, todo esto ya va a ser más estilo Apple, pero de Android. ¿Vale? También se está especulando de que va a haber 5 años de actualizaciones. Y 5 años de actualizaciones de Google es muy buena noticia, porque seremos los primeros, o uno de los primeros, evidentemente, en tener el nuevo sistema operativo. Y eso sería una gozada. Y bueno, pasamos a ver un poco de cómo ha mostrado Google, porque la información no se ha puesto en la página web, sino desde un hilo de Twitter. Vemos que aquí nos presenta tanto el Pixel 6 como el Pixel Pro y va comentando un poquito todo. Bueno, pues aquí en la parte 1 vemos que no lo presentan, también el combo de colores. Aquí vemos aquí un poquito en la foto, a ver si se me carga exactamente, un poquito en la foto, pues el combo que nosotros ya hemos visto. Y también nos está hablando de que el Pixel Pro va a tener 3 cámaras y va a incluir un telefoto de 4 ópticos, ¿vale? O sea, creo, yo personalmente esperaba algo más, pero sé que Google, haciéndolo tan bien como lo hace, de manera digital, con un por 4 por óptico, y si encima le das un zoom digital, que con la inteligencia artificial y todo, puede ser bastante pepino y puede ser bastante sorpresivo. La verdad es que
me parece muy interesante. Cosa que el Pixel 6 se quedará sin esa telefoto, ese aumento, y ya estamos aquí un poquito de por qué ahora el pequeño ya no es igual que el grande. Según el precio, estuve hablando con un compañero llamado Noher, un suscriptor de aquí de YouTube, me dijo que en Alemania cree que iba a rondar entre 1000 euros el Pro y unos 900 euros el Pixel 6. Y eso, pues la diferencia de precio no es tan grande, y por qué le quitas cosas a Pixel 6, y veréis que se quitan más cosas. Como vemos, Google va a tener ya un procesador personalizado, y eso va a hacer que vaya mucho más fluido su propio sistema operativo, que esté pensado solo para ese teléfono, y eso va a aventajar mucho al Google Pixel. Este procesador va a estar muy enfocado a la inteligencia artificial, tanto del propio teléfono como en fotos, y también en el tema de traducción, subtítulos, etc. Algo que parece a mí me parece muy interesante. Habrá que ver si llega a la comunidad hispana, en el caso, bueno, otras comunidades, y no solo se queda en Estados Unidos, en la lengua inglesa. Aquí nos está diciendo de que van a mostrar más información más adelante en Instagram, o sea, atentos también al Instagram de Google. Dice un poquito lo que va a hacer el Google Tensor, los comandos de voz, la traducción, esto, esperad un momento que os lo digo, el subtitulado y el dictado. Aparte estamos viendo de que va a llevar una mayor capa de hardware de seguridad en el teléfono. Ya sabéis que Google ya tenía un chip que se llama Titan M, ahora va a ser el Titan M2, y que se ha enfocado muchísimo también en la propia seguridad del propio teléfono. Y más o menos ya sabemos las características y un poco de lo que se está hablando. Parece ser que el Tensor, el nuevo procesador que va a haber, va a ser un chip Exynos, o sea, montado de Samsung. Como ya sabéis, Samsung y Google ya han hecho muchas alianzas y parece ser que no se va a quedar atrás, con 5 nanómetros y también con GPU de AMD, o eso es lo que se especula. Eso sería muy muy bueno, y básicamente se quedaría como un Samsung Galaxy S21 actual, pero con la optimización de Google Pixel, o sea que eso hará que sea un poquito más rápido, un poquito más limpio. La verdad es que en potencia va a estar bastante bien. Quizás sacan Google Pixel 22 y será más potente, pero sinceramente, la fluidez que te va a dar un Google Pixel no te la da ningún Samsung. Las características, pues es como he dicho, van a diferenciar el Pro del normal. Y es que el normal va a tener una pantalla AMOLED de 6,4 pulgadas, con 8 GB de memoria RAM, 128 GB de memoria interna el mínimo, 4614 mAh, 8 megapíxeles y la cámara, 50 megapíxeles y el ultra wide 12 megapíxeles. Wi-Fi 6.e. Se dice que va a ser en Full HD. El Pixel 6 Pro, una pantalla OLED de 6,71. Deciros que esta pantalla va a tener un poco de bordes. También 12 GB de RAM, 4 GB más de RAM que su hermano pequeño. También 5000 mAh de batería, un poquito más. Evidentemente hay más pantalla, entonces creo que más o menos van a rendir igual. Y también 12 megapíxeles en la cámara frontal, cosa que el otro es 8, creo que no lo he dicho. En la parte trasera, tanto la 50 megapíxeles y 12 van igual, pero va a tener el teleobjetivo de por 4 a 48 megapíxeles. Y esto es una de las cosas que no me ha gustado. Ya no solo porque solo va a llegar a Estados Unidos, a Inglaterra, Alemania, Francia, si no me equivoco, Japón y algún país me estoy dejando por ahí, pero en muy poquitos países va a llegar, sino que aparte Google ya está teniendo la tendencia de ahora va a haber un Pro con cosas mejores y uno que no va a ser normal, que con cosas peores. Aparte de su gama A, que ese seguramente si lo veremos, al menos en España y en Sudamérica, no sé si está la gama A. Todas las personas que seáis de esa zona, por favor, poned en la caja de comentarios, que aquí estamos para aprender y saber un poquito, pues, de todos, que para eso estamos aquí. Bueno, pues esa es la información que quería daros a todos y a todas sobre el Google Pixel 6. A mí me hace ilusión el teléfono, tiene muchas cosas que me gustan,
pero no me ha gustado que hayan hecho, primero, la diferencia y que solo 8 países tengan ese beneplácito para Google. Oye, ¿por qué no os probáis en Sudamérica, en España, en otros países? Sé que la cosa está muy mal, pero oye, intentad meteros en este tipo de mercados porque nos gusta también ese tipo de tecnología. Pero bueno, básicamente es eso. De momento es todo lo que sabemos de Google, que parece ser que muchas de las cositas se las va a hacer Samsung y tiene muy buena pinta y puede ser que revolucione muchísimo el modo tanto de fotografía como de vídeo y que ponga en aprietos a las demás compañías. Al menos es lo que ellos están diciendo y esperemos que sea verdad. Bueno, cualquier cosita ya sabéis, podéis suscribiros, darle al like, recordad que tenemos el sorteo e iros al vídeo para poder participar en el sorteo. Yo esto no lo quiero más aquí, en septiembre lo quiero fuera. Y ya sabéis, cualquier cosita podéis dejarlo en la caja de comentarios, y solo deciros, ¡hasta luego!